B-Business. Consulta rápida 146. Si tienes una idea, crea un contenido. Es así, es que hay veces que luego nos quedamos pensando y pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le podría hacer? ¿Cuál sería la mejor escenografía? ¿Qué el fondo que hay atrás? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué peinado voy a traer? ¿Qué lentes voy a traer? ¿Está la luz a mi favor? ¿Mi ángulo perfecto? Nada, si tienes una idea, agarra tu teléfono celular, ponle grabar y di algo frente a la cámara. Esa idea puede ser súper importantísima para muchísimas más personas. Y obviamente sube a las redes sociales, deja que esté ahí, como sea, no importa si te equivocaste, no importa si el ángulo no fue el mejor, no importa si la luz no era la mejor, no importa, lo que importa es que transmitas esa idea. Eso sí es súper, súper, súper importante. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Ay, esto sería padre crearlo en contenido. No, mejor mañana. Y luego, cri, cri. No, o sea, si surge la inquietud, toma tu teléfono, lo que tengas a la mano y empieza a documentar. Y con eso inicia tu proyecto en redes sociales. Volvemos al punto, no tiene que ser algo tan elaborado. No tienes que quebrarte la cabeza. Hay veces que los contenidos más simples y sencillos y más inesperados son los que más éxito tienen en las redes sociales. Y seguimos pensando que es lo contrario. No, hay que planear durante 5 años el video que va a hacerse viral y que nunca grabaré en mi vida porque nunca llego a eso. Exactamente. No, o sea, simplemente dale clic a grabar y a ver qué pasa, a ver qué sale. Sube las redes sociales. Va a haber gente que lo va a amar, va a haber gente que lo va a odiar. No hay ningún problema. Así es la vida, así es esto. Disfrútalo, ámalo, diviértete. Suscríbete, comparte. Y videos todos los días. Creo que voy a hacer mi línea. Entonces... Ya, tu línea, ya. Gracias.